Banco de Semillas es un programa que se viene adelantando por diferentes colectivos del municipio de Zipaquirá. Estuvimos en diálogo con dos de sus organizadores. El día de hoy se está llevando a cabo en el municipio de Zipaquirá el lanzamiento de la mochila semillera y para hablarnos más acerca de eso nos acompaña el señor Juan Manuel Correal, que es el organizador y forma parte de la red Somos Páramo Guerrero y también con Eduardo Sarmiento. Don Juan Manuel, bienvenido a las cámaras de Aprecus y primero que todo contemos a los clientes en qué consiste la mochila semillera. Bueno, muchas gracias, buen día. La mochila semillera es un evento que inicia un proceso muy interesante que es hacer un banco de semillas regional, un banco de semillas que lo vamos a llamar Casa de Semillas Regional. Va a estar aquí en Zipaquirá, en la Casa del Chorro, que es una casa cultural, aquí frente al Parque de la Independencia. ¿Con qué fin se realiza este banco de las semillas? Pues hay varios fines. El primero, pues evidentemente facilitarle a agricultores que están dedicados a la agricultura limpia en la región el intercambio de semillas. No hay un espacio cercano donde se pueda intercambiar la semilla nativa. La idea es también generar un poco a partir del banco de la casa de semillas la incentivación, digamos, la propiciación de nuevos espacios para la agroecología, que los agricultores limpien las semillas y pues con el intercambio se vaya rejuveneciendo un poco cada generación de las semillas, pues sea mejor, pues que también se creen como lazos de intercambio, de apoyo entre agricultores y agricultoras de la zona y pues de donde vengan, porque finalmente hoy en la mochila de semillera vienen de varias partes a hacer esos intercambios. Bueno, esta inauguración de este fin de semana se está realizando aquí en la Plaza de la Independencia, pero el banco va a estar permanente, ¿en dónde va a estar ubicado? Sí, el parque, digamos, hoy lo inauguramos y hoy tenemos una serie de actividades culturales, conferencias, videos y estamos aquí en el Parque de la Independencia. Pero el banco como tal va a estar funcionando en la Casa del Chorro, en el segundo piso, y va a tener un horario de atención a los campesinos, a la gente agricultora, los días martes, preferentemente en las horas de la tarde. Bueno, las personas que quieran tener más información sobre el Banco de las Semillas, ¿a dónde se pueden dirigir, a dónde se pueden comunicar? Pues se pueden comunicar con nosotros, digamos, somos varias, en el colectivo somos varias organizaciones. Pueden estar comunicándose con la Escuela de la Naturaleza a un teléfono al 300-216-7771. ¿En las conferencias con quién participará en las conferencias? Bueno, en las conferencias pues hay una persona del Grupo Semillas que viene hace años trabajando con la problemática de las semillas y pues hablando de la legislación en semillas, pero también viene una persona de Fedepapa que pues es otra visión. Estará Pablo Olmos, un amigo que hace parte hoy en día de la Escuela de la Naturaleza y que explicará un poco el funcionamiento de la Casa de las Semillas. Viene una persona encargada del Acueducto de Bogotá que aprovechará, digamos, un poco el espacio para hacer el lanzamiento para la región del proyecto de conservación del corredor Páramos en Cundinamarca. Entonces, pues esas son como las principales conferencias que hay. Ayer hubo una de Ignacio, uno de los de que hace parte de un resguardo Muisca. Aparte de eso habrá talleres a cargo de Ecológica, están pues las organizaciones también que hacen parte de la red, un poco apoyando con la Uniminuto, con la Escuela de la Naturaleza, con Corporación Cactus y distintas organizaciones haciendo parte de los talleres didácticos, pinturas, bolas de Fukuoka, jardines, talleres de mochilas, que va a haber mujeres de Cieniscua y de Cactus Cieniscua de Facatativá, haciendo un poco el trabajo de la mochila. La carpa de la memoria estará a cargo de Manuel Biesner, un historiador muy reconocido en Zipaquirá, y pues ahí estamos en ese trabajo. Pues esa es la cantidad, es un equipo bien grande de trabajo que va a estar alrededor de las conferencias, los documentales y los talleres aquí afuera. Bueno, para finalizar, invitación a todos nuestros campesinos agricultores a que vengan, se acerquen, conozcan más del Banco de la Semilla y por supuesto la importancia de la semilla, no solo en nuestro municipio, sino a nivel nacional. Bueno, es muy importante que las personas que tienen semillas guardadas en su casa, que son semillas muy seguramente que no tienen mucho valor comercial, las traigan hoy, porque nosotros ya las vamos a reconocer, las vamos a clasificar y de esa manera vamos a tener certeza de que existen esas semillas regionales y que otra persona las va a poder usar. Entonces es importante reconocer y reconstruir, digamos, todo ese ejercicio de semillas que hay en la región.